Aquí en la, la noble villa de Portugalete, nuestra ciudad, en la margen izquierda, y la verdad es que lo primero que me gustaría es daros la bienvenida a todos que habéis venido, no solamente de Portugalete, sino también de otros municipios cercanos. y como siempre, cuando hacemos un acto electoral, la verdad es que los socialistas vizcaínos hay algo que tenemos: es la unidad entre todos nosotros, y da gusto ir a cualquier lugar de Vizcaya, porque siempre estamos presentes todos, y especialmente cuando es campaña electoral, nos volcamos más que nunca, porque si hay una cosa que a nosotros nos gusta, es a los socialistas. Es la ilusión de acudir a unas elecciones, la ilusión de volcar todos los esfuerzos y, especialmente, la ilusión de volver a tener un presidente socialista. Yo creo que es un poco lo que más nos une y, especialmente, daros las gracias a todos por vuestros esfuerzos, porque sé que en esta tarde lluviosa es una hora muy temprana, a las cinco y media, pero la verdad es que no falláis nunca y, por tanto, os quiero dar las gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Hoy tenemos una invitada de lujo. Yo creo que la verdad es que no podíamos tener mejor invitada que la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Y lo primero que me gustaría en nombre de todos los socialistas vizcaínos es darte las gracias. Darte las gracias sobre todo cómo fuiste capaz de representarnos tan dignamente a la democracia española, al Partido Socialista, a un gobierno socialista. ¿Cómo fuiste capaz de mantener el tipo? En la exhumación del dictador y especialmente lo orgulloso que nos sentimos los millones y millones de españoles que te vimos allí y que de alguna forma engrandeciste la democracia de nuestro país, engrandeciste aún más a un gobierno socialista y sobre todo nos llenaste a todos de dignidad. Muchísimas gracias, Escarrias. Que bueno, os decía que hoy nos ha tocado estar en Portugalete. Ayer estuvimos en Santurce, hoy en Portugalete, en uno de los lugares también más emblemáticos, de la margen izquierda, en uno de los lugares también más significativos de. De Vizcaya. Y a mí siempre me gusta decir, cuando hablamos de Portugalete, que yo creo que representa lo mejor de los valores socialistas, lo mejor de la solidaridad, de la igualdad y de la libertad. La solidaridad con la que trabajamos desde hace más de 40 años aquí en Portugalete, no solamente todos los vecinos entre nosotros, sino también la relación que tenemos el ayuntamiento, su institución local con ellos. La igualdad. Venimos trabajando desde hace más de 25 años para que la igualdad sea el eje transmisor de todas las políticas aquí en el Ayuntamiento, no solamente para una mejor convivencia, sino también porque creo que es el futuro mejor para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y luego la libertad. La libertad en Portugalete ha sido uno de nuestros caballos de batalla. Lo hablábamos antes cuando recorríamos algún lugar de, de la villa, cuando visitábamos el Museo de la Industria, cuando de alguna forma explicábamos los orígenes de nuestro partido en la industria vizcaína, que aquí en Portugalete hemos sufrido, hemos sufrido mucho, demasiado muchas veces, pero jamás, como decíamos, inclamos la rodilla, nos arrodillamos o simplemente nos retiramos. Jamás. Dimos la cara, supimos dar la cara cuando en los momentos más difíciles seguramente otra mucha gente hubiera abandonado. Tuvimos muertos que nos llevamos a nuestra espalda, pero que siempre los recordaremos y por ello seguimos adelante. Y especialmente la libertad y sobre todo nuestras calles fueron esos espacios en los que ni un cartel ni una pintada jamás recordarán a los violentos. Todo lo contrario, si hay un lugar en el que se tenemos que recordar siempre, es a los que nos dejaron y sobre todo a los que fueron asesinados. Por tanto, la igualdad, la solidaridad, la libertad, los tres valores esenciales del socialismo, aquí en Portugalete es lo primero. Bueno, esto era un poco de promoción local, es lo que corresponde. Estamos en Portugalete y yo soy el alcalde, pues qué mejor. Ahora pasa a la otra capa, que es la del secretario general del partido en Vizcaya. Bueno, yo creo que estamos en la recta final de la campaña electoral. Nos quedan tres días de campaña intensa, cinco días para ir a las urnas y llenar esas urnas de votos socialistas. Y yo creo que todos coincidimos en el principal mensaje que hoy tenemos que trasladar a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, es el animarles a ir a votar el próximo domingo. Yo creo que es el principal Mensaje. Y es cierto que muchos de los ciudadanos, de las ciudadanas, sabéis que están ilusionados, que están cabreados, que les gustaría haber tenido un gobierno. Muchas veces les decimos que hay que volver a votar porque es necesario, otras veces pues porque nos toca, como las elecciones municipales son las europeas, que nos tocan cada cuatro, cada cinco años, Otros porque nos llevan otros partidos, no solamente ese tripartito de derecha, sino también otro partido más, como Podemos, que suma ese cuatripartito de, de bloqueo. Pero la verdad es que hay que decirle a todos los ciudadanos. Que votar no tiene que ser nunca un problema, todo lo contrario, tiene que ser la solución a un bloqueo permanente. Que votar yo creo que es el ejercicio más democrático que hay, especialmente cuando hay una situación de bloqueo en la que no es capaz de formar gobierno, a pesar de que el Partido Socialista es el partido más votado, donde jamás de alguna forma en las elecciones en los últimos años ha habido otro partido que pueda tener de alguna forma el gobierno, socialista, el gobierno en este país que sea el Partido Socialista, de alguna forma de decir que si tenemos que votar y vamos a votar el próximo domingo, tenemos que votar aún más con más convicción de lo que votamos en otras citas electorales. Y que no tenemos que tener ningún miedo, porque si hay algo que se ha demostrado y que todo el mundo reconoce, es que quien va a ganar las elecciones es el partido Socialista. Pero no solamente eso es importante ganar las elecciones, sino ganarlas con una mayoría amplia para poder formar un gobierno, para no depender del bloqueo de quienes siempre van a unirse a pesar de que piensan diferente muchas veces para que no gobierne el Partido Socialista y por tanto hay que animarles a que el próximo domingo cojan la papeleta de Pedro Sánchez, que cojan la papeleta del Partido Socialista y nos den la oportunidad de alguna forma de seguir adelante y no mirar hacia atrás. Veréis. Ayer tuvimos un debate, seguro que la gran mayoría de las personas lo hemos podido ver, tenemos cada una nuestras opiniones y después de verlo yo creo que es más necesario que nunca repetir ese mensaje, hay que ir a votar. Hubo una única persona, un único protagonista y un único partido vencedor, que fue el Partido Socialista. Pedro Sánchez de alguna forma se convirtió en la centralidad del debate. Todos de alguna forma tenían un enemigo común. No solamente ese tripartito, que ya lo conocemos, sino incluso unidas podemos. Tenían un enemigo común, se unían porque sabían que su enemigo era Pedro Sánchez. Era el centro de todos los ataques, el centro de todos los reproches, representaron más que nunca esos cuatro partidos del bloqueo, con, por cierto, con mensajes muy peligrosos y hasta cierto punto radicales, y se unieron sobre todo con una idea única, de impedir que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente. Y eso quiere decir que vamos por buen camino, porque cuando todos se unen, contra una única persona, contra el único que es capaz de ganar las elecciones, contra el único que es posible formar gobierno, eso quiere decir que el Partido Socialista va por buen camino. Veréis, ayer Pedro Sánchez y el Partido Socialista, no solamente para nosotros, sino para cualquier ciudadano, y hoy en día y hoy en la calle nos lo decía mucha, mucha gente, representó lo que es la centralidad del país, la moderación en la política, la responsabilidad de Estado y sobre todo el desarrollo de las políticas progresistas y de izquierda. Ninguno de los partidos que estaban en el debate de ayer fue capaz de transmitir eso. Únicamente transmitieron la venganza. Únicamente transmitieron el rechazo al otro, únicamente transmitieron la pelea entre ellos, entre sus propios votos, y sobre todo transmitieron que no querían que Pedro Sánchez fuera presidente. Si todo eso lo unimos, al final lo que hay, hay que trasladar a la ciudadanía es que si Pedro Sánchez no es presidente, tendremos una de las épocas más negras del país. Y eso es lo que nosotros tenemos que impedir el próximo domingo. Por eso lo más importante es animar a la gente para que vaya a votar. Que no pierdan la ilusión, que es lo más importante, y sobre todo que si van a votar, piensen en el futuro y que no piensen en el pasado. Porque lo que ayer vimos en el debate entre las cuatro fuerzas políticas que han bloqueado que Pedro Sánchez sea presidente, es el pasado de este país. Y hacer un llamamiento solamente a quienes de alguna forma se sientan identificados con esas ideas. Además de que acudan a votar, que lo hagan con ilusión, que sabemos que podemos salir adelante, que sabemos que podemos ganar y que podemos ganar mejor que lo que ganamos en abril. Por tanto, frente a aquellos que quieren retroceder, nosotros, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, queremos avanzar. Frente a aquellos que quieren bloquear... Nosotros y el Partido Socialista queremos progresar. Y frente a aquellos que quieren imponer, nosotros, Pedro Sánchez del Partido Socialista, queremos dialogar. Esas son las tres características que definen a nuestro partido. Y por eso yo os pediría hacer el último esfuerzo. Sé que es difícil en esa campaña tan pequeña, tan densa que hemos tenido estos nueve días, pero que creo que es muy importante, sobre todo, concienciar a la gente de que es posible que lo podemos hacer. Así que simplemente a mí me toca impulsar un poco ese ánimo, saber que de alguna forma lo vamos a conseguir. Aquí en Vizcaya. Haremos los deberes, no tengáis ninguna duda. Y además, aquí en Portugalete, estoy seguro que el primero que va a ir a votar es el Lendacari Pachi López, que nos representa muy bien a todos los socialistas vizcaínos. Así que ánimo, gracias por venir y a por ellos. Arracha León, ahí veréis. A... Siempre hay en la campaña un día de estos que parece que se conjugan todos los astros y, y, y son días especiales, no son días más felices. Y, y en esta campaña para mí es el día de hoy. Primero porque efectivamente estamos en Portugalete, en, en mi pueblo, bueno, en mi noble villa, porque si no me, me pega el alcalde. ¿no? Y, y, y veréis, esta mañana he hecho una entrevista con, con Tele Bilbao, hemos paseado por Coscorjales, por, por la Ranche, y claro, eh, se te acumulan los recuerdos de, de Portugalete. Por ejemplo, lo primero que me acordaba cuando bajábamos mira, aquí empezamos la campaña que nos llevó a la caricha. Era desde Coscojales hasta Julianea. ¿eh? Y aquí empezamos a hacer que los cerdos volaran en Euskadi para cumplir el sueño de tantas generaciones de socialistas que lo habían dado todo, para que hubiera un Lendacari y un gobierno socialista por primera vez en la historia. No un Lendacari porque tuvimos a Ramón, a Ramón Rubial, pero sí un gobierno solo socialista y la de cosas que hicimos y cómo cambiamos la historia de este país. Pero luego fuimos a la casa del pueblo y en la casa del pueblo también se agolpan los recuerdos no tan gloriosos, no tan gozosos, ¿eh? porque en abril de 1987 unos descerebrados tiraron unos cócteles Molotov y quemaron vivos a dos de nuestros compañeros, a Maite y a Félix. Pero ahí también está la historia. de la resistencia de los socialistas. Y como hoy la Casa del Pueblo tiene un cristal, un ventanal enorme para que se nos vea, pero no deberíamos de olvidar nunca porque la memoria es fundamental para construir una sociedad moral y ética. No deberíamos olvidar nunca que a veces nos tuvimos que recluir dentro en la resistencia de los justos luchando para defender la libertad y la democracia de este país mientras otros miraban hacia otro lado. Por eso Portugalete también está en el mapa de la dignidad de Euskadi. También está en el mapa de los que conquistamos la libertad y la justicia en este país. Y esto no debiera olvidársenos nunca. Pero bueno, una cosa que, de las que me hace feliz es estar en Porto, aunque este, eh, hablando de esto uno se pone melancólico, ¿no? Pero es una melancolía de... de, de de la felicidad de haber conseguido derrotar al terrorismo y haber conquistado la libertad. Y esto, llevarlo siempre aquí, gracias a los socialistas. A los socialistas. Luego, luego además, claro, si uno está en el mejor pueblo del mundo, está con el mejor alcalde del mundo. ¿Eh? En Porto nunca hemos dejado de tener alcalde socialista. ¿eh? Esto no lo puede decir cualquiera. ¿Eh? Y es verdad que en Miquel ahora tenemos un pedazo de alcalde. Y es una gozada recorrer además las calles de este municipio con él. Y claro, es que además hoy tenemos a una ministra que ha sido la imagen no de la dignidad solo, como decía Miquel, de, del gobierno socialista o de los socialistas, no, no. Ha sido la imagen de la dignidad de un país. Ha sido la imagen de la dignidad. De un país que se quiera reconocer a sí mismo como democrático y maduro democráticamente. Y gracias a ella y a este gobierno hemos conseguido cerrar una de las heridas, no todas, pero una de las grandes heridas que todavía sangraba en la historia de España. Hemos conseguido sacar al dictador del mausoleo que nunca debió de tener. Y ¿sabe lo que más pena me da? ...que ante o frente a esa imagen de dignidad, de solvencia, de decir cerramos una de las heridas, quien más pegas haya puesto haya sido no la derecha a la que se le suponía, sino los que se dicen que están a nuestra izquierda y el PNV. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 12 años cuando Zapatero aprobó la ley de memoria? Con Zapatero aprobamos también otro gobierno socialista, claro, la ley de memoria. Quien, quien más iba a protestar por sacar a Franco del Valle de los caídos de cuelgamuros iba a ser esos de la izquierda y el PNV. Claro, lo que pasa es que alguno se retrata cuando hace estas cosas. Y alguno lo que demuestra también es que en esta campaña está muy nervioso. ¿eh? Porque en el fondo estoy convencido que lo han hecho mucho por esto de que estamos en campaña. Y... y y esto, lo mismo que lo que me decía, que lo que vimos ayer por la noche en el debate demuestra las tres cosas que venimos los socialistas diciendo desde hace tiempo. Porque ayer lo que vimos en el debate fue cinco candidatos, pero un solo presidente del gobierno. Y por lo tanto, lo que vimos es eso de que todos contra el Partido Socialista, todos contra Pedro Sánchez. ¿Por qué? Bueno. Pues porque somos los que vamos a ganar las elecciones. Porque somos los que tenemos la posibilidad de formalizar y de formar un gobierno. Claro, lo que pasa es que cuando les ves con que nos atacan, dice, bueno, dice, como no nos pueden atacar por la gestión del gobierno de los últimos meses, que ha sido una gestión brillante, no, no si en solo 10 meses te dicen que un gobierno puede subir el salario mínimo, interprofesional como nunca en la historia de este país y revalorizar las pensiones por en en, en función del IPC y las más bajas todavía más. Si te dicen que vamos a recuperar la prestación por desempleo para los mayores de 52, que vamos a recuperar la universalidad del sistema público de salud o a poner en pista eh, los permisos de paternidad o a volver a impulsar la ley de dependencia o que inclusive vamos a sacar a Franco del Valle de los Caídos, no te lo creías. Bueno, pues esto es lo que ha hecho el gobierno socialista, por poner solo unos ejemplos, en solo 10 meses que ha estado funcionando a pleno rendimiento, porque el resto ha en funciones. Claro, como esto no lo pueden criticar, nos critican que va, eh, diciendo que es que íbamos a pactar con el otro. ¿Eh? Y lo vimos ayer. Eh, 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 Pablo Iglesias decía que íbamos a pactar con los de Casado, Casado que, íbamos a, que le hacíamos una pinza con Vox, los de Vox que traicionábamos a España, de España nos quería echar Albert Rivera. Claro, esto no casa, pero lo único que hacen cuando nos atacan con esto es ocultar sus propias vergüenzas. Porque es una vergüenza que estos que Pablo Iglesias y que Podemos, que se dicen que están a nuestra izquierda, lo que hayan hecho durante eh, eh, en cuatro ocasiones es impedir que hubiera un gobierno socialista en este país. Porque esa es la realidad. Cuatro veces han votado en contra de que Pedro Sánchez gobierne. Y luego dicen que están a nuestra izquierda. Pero lo que han hecho ha sido dar una nueva oportunidad a la derecha. Y ya es una vergüenza de dimensiones europeas, voy a decir, por no decir esto de siderales que luego me sacan los memes. Sí, que, que, que el Pepe que nos acusa de hacer una pinza con vos, el Pepe y Ciudadanos en este país, hayan blanqueado y hayan legitimado a la ultraderecha. Porque esto no es ninguna broma. Porque cuando uno legitima y blanquea a la ultraderecha y además le deja que sean los que decidan buena parte de las políticas que hacen allí donde gobierna este trifachito, ¿eh? lo que está haciendo es que ese fascismo esté en nuestras instituciones. Porque esta mañana también he tenido un debate en el correo y la del PP, como siempre, me decía, no, pero Vox no está en el gobierno. Nosotros solo pactamos con Ciudadanos, ya. Yeah. ¿Y es que acaso el enseñar en las escuelas públicas de Andalucía caza y toros estaba en el programa del PP? ¿Es que acaso hacer listas negras con los funcionarios que no son de la cuerda para perseguirlos estaba en el programa del PP? ¿Es que acaso quitar la protección a las mujeres maltratadas por el machismo estaba en el programa del PP? No, era el programa de Vox pero es lo que está haciendo el PP, gobernando en Andalucía o en Murcia o en Madrid o en Castilla-León. Y, y esto, como digo, no es ninguna broma. Esto es gravísimo. Y esto lo vimos ayer en el debate. No hubo nadie de los dos partidos de la derecha que, le, que pusiera bien pared para frenar al fascista de Vox, porque es fascista. Si uno quiere cargarse al que no piensa como él. Quiere empezar a ilegalizar. Claro, porque ahora nos alarmamos. Quiere ilegalizar al PNV. Empezará por el PNV, eh? pero seguirá por los socialistas. Y acabará también por los otros partidos de la derecha, porque se querrá quedar solo. Porque esto es lo que representa. Y por lo tanto, no frenarle, no poner pie en pared, sino que legitimarle, blanquearle, llevarle a los gobiernos, es gravísimo. Y por eso digo que la vergüenza democrática en este país se llama Partido Popular y Ciudadanos. Porque, claro, es que esto es lo que está en juego el día 10. ¿eh? El día 10 tú puedes escoger muchas papeletas y hay muchas opciones. Pero el día 11 solo hay dos. O hay un gobierno socialista con Pedro Sánchez de presidente. O gobierna las tres derechas. No hay más. No va a gobernar el PNV. No va a gobernar Bildu, ni Podemos, ni más país. O gobierna Pedro Sánchez y los socialistas, o las tres derechas. Y tienes que elegir. Y tienes que elegir. Y para elegir, a veces alguno se presenta como intermediario. Dicen los del PNV: Yo facilito que haya un gobierno. Ya, pero algunas veces te quedas en el camino porque no has votado a favor del gobierno de Pedro Sánchez, de te has abstenido. Y estoy convencido que si el que se presenta es el PP también te tienes Y otros dicen, "No, yo soy de izquierda y voy a votar un gobierno de izquierda ya. Si eres tú el vicepresidente. Porque si no votan en contra. Por lo tanto, solo hay un voto que garantiza que hay un gobierno socialista y que el presidente es Pedro Sánchez, que es el del Partido Socialista de Euskadi, ninguno más. ¿Eh? No queremos intermediarios, nosotros sabemos muy bien. ¿Para qué vamos al Congreso y para qué vamos al Senado? Y es verdad que luego dice: hay mucha gente cabreada, hay mucha gente frustrada, porque se repiten las elecciones. Y eso se aprovecha el PP. Y habéis visto cómo hacen incluso campañas sucias para desmovilizar al votante de izquierda. Porque ellos tienen muy claras dos cosas que les vienen muy bien. Nunca ningún votante de derecha se queda en casa, nunca. Votan todos, por muy cabreados que estén. Y saben también muy bien. Que aunque vayan divididos el día 10 y sean tres partidos, el día 11 se ponen de acuerdo. Entre ellos nunca se bloquean. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, que no vayan a votar estos. Y hay gente que se lo compra, desde la izquierda. Y dice, como estoy cabreado, que se joroben. Y dice, ¿pero que se joroben quién? Oye, que yo sepa, el día 11 va a haber 350 diputados igual. Y va a haber 208 senadores y igual. Ahora, el problema es que no los has elegido tú, que te has quedado en casa. Los han elegido otros y seguramente cuando tengan que hacer política y adoptar decisiones las van a adoptar en contra de tus intereses y tus necesidades. A ayer vi un cartel aquí en Porto que ponía Astensio A y debajo ponía Combatamos el Fascismo. <laughs> ¿Pero desde cuándo el Fascismo se, que se combate quedándose en casa? El Fascismo se combate votando, llenando las urnas de votos contra el Fascismo. Por eso cuando ellos dicen que no hay que movilizarse, nosotros tocamos arrebato. Y tenemos que ir todos a votar. Y tenemos que desbordar esas urnas y no necesitamos intermediarios. Si queremos que haya un gobierno socialista, solo hay un voto, Partido Socialista de Euskadi. Y el cabreo Y muchas veces y muchas veces cuando me dicen, "No, es que estamos cabreados." Digo, "Coño, el eh, primero yo." Si nosotros ya habíamos ganado las elecciones, ¿para qué tenemos que repetirlas? Si María y yo ya éramos diputados y si Chema ya era senador, ¿qué? ¿para qué tenemos que volver a presentarnos? Si cuando votó la gente dijo, quiero un gobierno socialista, lo que pasa es que alguno no aceptó ese resultado. Pensó que tenía más fuerza que la que le daban las urnas, tenía una ambición desmedida y una avaricia desmedida y bloqueó esa posibilidad. Bueno, pues entonces el día 10 tenemos una oportunidad todavía para decírselo más alto y más claro. Para tener una mayoría todavía mayor para decir, mira, se acabó la broma. Lo que queremos es un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez. Punto. Punto. Y además, fijaros qué gozada tener un gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza. Y dentro de ese gobierno a la ministra de la Dignidad. Con ella, hablamos. Buenas tardes por tú, por tu galete. Ahora sí. Ahora estamos aquí y yo estoy aquí eh, para hablar con, con gente que tiene el mismo ADN dentro, que es un ADN que nos distingue. Nos distingue a los socialistas, a los progresistas y a la militancia del Partido Socialista, porque es el ADN de las convicciones, es el ADN de los principios de los valores, del respeto. Es el ADN de la inclusión, es el ADN del progreso, pero no de cualquier progreso, es el ADN del progreso inclusivo, es el ADN de los derechos humanos. Yo os voy a contar. Es eh, esto que el Partido Socialista Obrero Español, desde hace muchos años, 140, pero da igual porque se va renovando con el paso del tiempo, vuelve a registrar. El Partido Socialista Obrero Español tiene algo que no tienen otros partidos, que son esas convicciones, eso que hace a sus militantes diferentes, en el respeto, en la libertad, en la libertad y en la igualdad. Os doy las gracias porque yo no soy militante, no puedo serlo por cuestiones administrativas del Partido Socialista. Pero os doy las gracias porque cada día ha sido una lección que aprendemos de los militantes del Partido Socialista. Porque vosotros y vosotras estabais ese día en el Valle de los Caídos y estabais representando la dignidad de este país y la dignidad de la democracia. Y la democracia venció. Y venció frente a las dictaduras y al totalitarismo. El totalitarismo de hace 80 años y el totalitarismo actual. Que no se nos olvide que está ahí. ¿eh? Que está ahí. No podemos eh, dejar pasar algunas cosas que creo que son, y me vais a permitir que diga, indignas. No podemos permitir que homófobos, no podemos permitir que xenófobos, no podemos permitir que misóginos, no podemos permitir que personas que excluyen al diferente hablen con total normalidad en un debate televisivo. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo no puedo, no debemos, porque que no se nos olvide subir o bajar impuestos sí que importa. Importa y mucho. Bajar impuestos a los más ricos significa que el peso del Estado recaiga sobre aquellos que tienen menos rentas. Recae sobre los que menos tienen. La educación, la enseñanza pública, la sanidad, las pensiones, los subsidios de desempleo. ¿Qué hacemos? ¿Sobre quién caen? ¿Sobre la gente que menos tiene? La igualdad, la cohesión territorial, los partidos políticos representan nuestra democracia, representan nuestra dignidad, representan todo aquello por lo que se ha luchado, por lo que este gran partido ha luchado. Y no vamos a permitir... No vamos a permitir que nos lo arrebaten. No lo vamos a permitir. Eh, digo, eh, el Partido Socialista siempre ha hecho avanzar a este país. Siempre lo ha hecho avanzar. ¿Qué queréis que os diga? Nos voy a contar algo que no sepáis vosotros. Pero ha sido un partido que ha estado detrás de los grandes avances en derechos sociales, políticos, civiles, económicos y con mucha solvencia y con mucha dignidad y con mucha democracia. Y ha estado ahí, ya ha marcado el rumbo y nadie le puede dar lecciones a este Partido Socialista. Por una razón, porque el Partido Socialista ha gobernado por y para la gente. Cuando alguien no gobierna con ese horizonte, con el horizonte de la gente, yo estoy mirando a gente que, que ahora mismo aquí, que están aquí representantes, que realmente están ostentando poder, pero un poder bien ostentado, un poder para la gente. Eh, el gobierno socialista y el Partido Socialista y sus representantes gobiernan para la gente. Cuando no se gobierna para la gente, se gobierna para uno mismo. Gobernar para uno mismo es gobernar para su bolsillo. Gobernar para su bolsillo suele conllevar corrupción. Y esto es donde nos llevó donde nos llevó el Partido Popular. El Partido Popular tiene una corrupción, un problema de corrupción. Corrupción sistémica. La corrupción sistémica del Partido Popular significa que en sus propias estructuras está incorporada la corrupción. De modo y manera que durante una serie de años las instituciones allá donde gobernaba el Partido Popular estaba todo parado todo parado ¿por qué? Porque solo pensaban en el bolsillo. Solo pensaban en sus intereses particulares, no estaban pensando en la gente, en el interés general. Y entonces llegamos llegamos a el mes de mayo del año 2018. Y nos encontramos con un Partido Socialista muy valiente, que miró al futuro, que miró de frente, que buscó un horizonte, un horizonte pensando en la gente y se ganó una moción de censura. Y hubo un gobierno, un gobierno, os puedo asegurar, porque formo parte de él, donde estábamos seis hombres y once mujeres. ¿Sí? Seis hombres y once mujeres con muchas ganas de trabajar por la gente, con muchos proyectos en la mochila, con cola, os lo digo de verdad, en el Consejo de Ministros. Cada viernes, cada viernes, cada una de nosotras y cada uno de nosotros quería llevar cosas al Consejo de Ministros, ponernos a la cola, porque teníamos muchas cosas que hacer por la gente y nos urgía, nos urgía, lo decía Pachi, fueron diez meses los que hemos podido gobernar sin estar en funciones apasionantes, con proyectos, con normas, con los viernes sociales, con el salario mínimo interprofesional con, no sé cómo deciros, con los planes para que volviesen los jóvenes que habían marchado, con la pobreza energética, con las transformaciones eh, en, en, en ecología, en medio ambiente, con sanidad, con educación. Eh, y teníamos, y estoy intentando hacer un poco de historia y hacerlo de una manera muy resumida, y teníamos unos magníficos presupuestos generales del Estado. Hicieron, digo hicieron porque fue el equipo económico de grandes mujeres, hicieron uno, un proyecto de presupuestos generales del Estado, los del 19 realmente buenos. Eran buenos para los municipios, eran buenos para las comunidades autónomas, eran buenos para sanidad, para cultura, para justicia, para memoria histórica, eran buenos para la dependencia, eran buenos para ley, la ley contra la violencia de género, eran muy buenos, eran muy buenos y no quisieron. ¿Sabéis quiénes no quisieron? Por los extremos. Se juntaron los extremos, se juntaron las derechas, se juntó todo el mundo en contra del Partido Socialista Obrero Español. Y no nos dejaron. Y no nos dejaron sacar adelante aquellos presupuestos que hubieran sido un avance y un progreso. Porque si hay un progreso realmente inclusivo es el del Partido Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez dijo algo. Quiero cohesión territorial, quiero cohesión social, quiero cohesión económica, quiero derechos humanos, quiero derechos civiles, quiero derechos políticos, quiero derechos sociales. Pero todo sin excluir a nadie. Nadie se puede quedar atrás, porque si no, no es progreso, si no, no avanzamos. Cuando incluimos, sumamos. Cuando excluimos, restamos. Y restamos valores, principios, convicciones, los que tenéis todos y todas los que estáis aquí. Y os decía, rechazan los presupuestos generales del Estado. Aquel día, yo os lo tengo que contar porque además esto es un tema que llevo muy adentro, aquel día no tuvimos la sensación de perder una votación en el Congreso. Hubo una ministra muy valiente, María Jesús Montero, de Hacienda, que hizo una exposición, recordaréis, extraordinaria. Explicó aquellos presupuestos con una valentía, con una solvencia, con una decisión y determinación que nos emocionó nos emocionó a todas y a todos y además nos sentimos muy orgullosos del gobierno que teníamos y, y se perdió pero no hubo una sensación os lo aseguro tenemos una saleta que es la saleta de o la sala de gobierno y cuando entramos teníamos una sensación de haber, eh, de haber ganado no habíamos ganado habíamos perdido una votación pero habíamos ganado un futuro con una propuesta de futuro y de progreso para los hombres y las mujeres de este país. Y a María Jesús le dimos un gran aplauso. Y le dijimos, lo has hecho muy bien y este es el futuro por el que tenemos que seguir trabajando los hombres y mujeres socialistas, porque este es el progreso para nuestro país. Porque eh, ya hemos salido de la crisis, una crisis económica eh, que recayó sobre la gente que menos tiene recayó sobre los más débiles, recayó eh, sobre aquellos que a sus espaldas llevaban a los hijos, a los nietos, a los hermanos, a los primos, mucha gente que sufrió el deterioro económico de esta sociedad, que vio recortes económicos, sociales, políticos. Y resulta que los que más tenían, mejor vivieron. Y los que más tenían, más tienen. Y la brecha se agrandó. Y esos presupuestos eran unos presupuestos para acortar esa brecha. Eran unos presupuestos muy buenos, los que ahora están preparados para la siguiente legislatura, la 14, que no os quepa la menor duda. Que no os quepa la menor duda. Porque ahora... Ahora ya no es tiempo y fijaos, nos quedan ¿qué? tres, cuatro, cinco días, ni lo sé, ni lo sé, y, y además, no sé, va, vamos muy deprisa. Nos queda muy poco tiempo y es así. Y ya no es cuestión de decir quién tuvo la culpa, quién la dejó de tener, quién no la tiene, no. Tenemos que mirar adelante, tenemos que mirar al futuro, tenemos que pensar qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Yo desde luego no quiero dar un paso atrás. No quiero dar un paso atrás en las conquistas que ya tenemos. En igualdad, no vamos a dar un paso atrás en violencia de género, en lo que hemos conseguido. No vamos a dar, desde luego, un paso atrás en los avances en derechos sociales. No vamos a dar un paso atrás en libertades que no nos vendan nada. La extrema derecha, la ultraderecha, no va a vender nada. Nosotros tenemos aquí. Nosotros tenemos aquí unos derechos civiles, políticos y democráticos conseguidos con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, con el esfuerzo de hombres y mujeres que han dado sus vidas por conseguirlos. Y nosotros ahora no vamos a dar un paso atrás. Ayer en el, en el debate eh, salía Bascal. Y salía con un discurso que alguien ha dicho, bueno, pues es un discurso que más o menos entra bien. ¿Cómo que entra bien? ¿Cómo que entra bien? Si no entra por ningún lado. Si estaba hablando, estaba hablando de echar a los inmigrantes. Inmigrantes que en muchos casos, en la mayoría de los casos o en casi todos los casos, nos están ayudando a sacar adelante al país, con nuestros mayores, con la dependencia. Que se están incorporando, que están intentando contribuir con nosotros a un desarrollo económico. A Bascal, que han negado, que han negado la violencia de género. Han negado su existencia, la han cuestionado. Y tenemos una muerta casi a la semana. Pero bueno, ¿esto qué es? No puede ser. No podemos, bajo ningún concepto, admitir que se niegue la violencia de género. Por favor, que no nos entre ese mensaje como si fuera o como si fluyera. No, en absoluto. La igualdad, la igualdad entre hombres y mujeres. Y ahora os miro a vosotros, chicos. Os necesitamos a cada uno de los hombres, sí, va por todos vosotros. A cada uno de vosotros, para esta, iba a decir lucha, no quiero hablar de lucha. Quiero hablar eh, de justicia, quiero hablar de igualdad, quiero hablar de libertad. Os necesitamos en esta eh, revolución, revolución pacífica, porque sin vosotros no se va a conseguir. Y esta es una revolución inclusiva, la de la igualdad entre hombres y mujeres. Somos la mitad y vosotros sois la mitad. Y entre vosotros y nosotras hacemos el 100%, y el 100% cien. 100% nadie le para, nadie le para porque somos los mejores, los progresistas, los socialistas, los que tenemos convicciones, nos quepa la menor duda. Y Abascal no lo quiere, ni más ni menos. Cuando Abascal dice el tema de la territorialidad y las comunidades autónomas y el tema de la pasta, que esto cuesta dinero y tal, pero bueno, ¿qué dice este hombre? Somos, dife somos diferentes, somos diversos, pero ahí está la grandeza, en la diversidad. En la diferencia está el enriquecimiento, el enriquecimiento territorial, cultural. Ahí está nuestra grandeza como país. Y durante estos 40 años de democracia hemos conseguido muchas cosas, pero ha sido sobre todo una convivencia y nos ha costado. Y a vosotros, a vosotros os ha costado muchísimo. Muchísimo. Y no podemos, desde luego, eh, mirar a otro lado. Pero nos ha traído la paz. Y nos ha traído la libertad. Y nos ha traído el progreso. Y le vamos a decir al señor Abascal que todo eso que nos ha costado tanto conseguir, no vamos a renunciar a ello. Yo al menos no pienso renunciar a ello. Ni un paso atrás. Mirad. Y cuando eh, se nos dicen por, la otra, por las otras derechas, como por ejemplo Rivera, nuestro liberal ibérico, nuestro liberal ibérico, que, que nos dice y tiene en su equipo a Marcos de Quintos que el secreto económico es. Exactamente esa, las amnistías fiscales para los defraudadores. ¡Ole! Eso es lo mejor, la mejor fórmula económica. ¿eh? Las amnistías fiscales. y luego bajar impuestos a los más ricos. Y luego suprimir el impuesto de patrimonio. Y luego suprimir el impuesto de sucesiones. Bueno, van en la misma línea que Abascal, como el 30% para los más ricos. Bien, y volvemos a preguntar, ¿y entonces quién va a soportar el Estado? ¿Sobre qué espaldas va a estar la educación, la sanidad? ¿Sobre quién? Nuevamente, sobre la población eh, más necesitada sobre la población que siempre ha llevado en sus espaldas el peso del Estado. Y luego tenemos al Partido Popular y tenemos a Casado. Casado se nos ha dejado barba. Una barba moderada, diría yo. Tiene está rasurado más o menos bien. Pero pero va acompañado de, de Cayetana, Cayetana Álvarez de Toledo. Y, y Cayetana eh, el otro día dijo: y ya esto no es una broma. Yo creo que una eh, indignidad para las mujeres. Tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema no solamente con la violencia de género que no se puede negar, que no se puede cuestionar, que ya es un avance que tenemos y que hemos una sociedad democrática como nosotros, que además está a la vanguardia en, en Europa y en el mundo entero en la lucha contra la violencia de género, no podemos negar su existencia, como hace Vox, eh, pero también en materia de delitos contra la libertad sexual no podemos hacer ninguna broma. Esto no permite frivolizar ni banalizar. No podemos jugar con esto. Tenemos serios problemas, problemas de, de nosotras mismas. Y problemas de nuestras hijas, y problemas de nuestras nietas, y problemas de la mayor desigualdad que hay, que es la violencia sobre las mujeres y la violencia sexual. Así que bromas las justas. Y frivolidades las justas en esta materia. Esta es una materia muy seria. Y vosotros y vosotras lo sabéis perfectísimamente. Y queremos que nuestras chicas eh, salgan a la calle con libertad, como les dé la gana. Si quieren ir con minifalda por aquí, por aquí. Y si quieren subir en un autobús, que puedan subir en un autobús. Y si quieren ir solas por la calle, que vayan solas sin miedo. Y que no tengan que estar mirando hacia atrás por quién viene o quién va. Y todo esto lo podemos conseguir también tomándonos muy en serio el tema de la violencia sexual contra las mujeres. Así que. Solamente sí es sí. Y cuando no haya consentimiento. Y cuando no haya consentimiento hay violencia sexual. Y os lo digo porque esta es una norma que tenemos también en la mochila para la próxima legislatura. Se ha trabajado seriamente en muchas normas, en justicia, por supuesto. Se ha trabajado seriamente y las queremos implementar en la próxima, la 14 legislatura. Y queremos que sea así y tomarlo muy, pero que muy en serio, como la eutanasia. Poder morir con dignidad. No estamos pidiendo otra cosa. Nadie va a matar a nadie, que no se confundan. Lo único que estamos es dando la oportunidad de elegir una muerte digna y no podemos permitir que haya personas que haya personas que tengan un procedimiento penal por esa muerte digna y porque una ley no ha llegado porque no ha llegado a tiempo así que eh, este es otro tema que nos preocupa y nos preocupa profundamente como la dependencia tenemos un problema gravísimo de desarrollo de la dependencia y ahora hay que solucionarlos y estamos aquí para solucionar los problemas. Eh, pero, quería, pero quería daros las gracias y daros las gracias eh, por esas palabras eh, por, eh, eh, por Franco, por el dictador, por su exhumación. Eh, para mí ha sido un verdadero privilegio y un verdadero honor. Representar no la dignidad, eh, ni siquiera por supuesto, de un gobierno ni una institución, sino la dignidad de las víctimas, la dignidad de la democracia, eh, porque un dictador no podía estar en un mausoleo público para ser enaltecido, para ser homenajeado para seguir estando en un espacio privilegiado, porque hay muchas víctimas todavía en las cunetas, porque hay muchas víctimas en fosas comunes, porque fueron hombres y mujeres que dieron su libertad, que dieron su vida que marcharon al exilio a un exilio forzado dejando a sus amigos, sus casas, sus trabajos, dejando su idioma, dejando su tierra y todos ellos, cada uno de esos hombres y mujeres nos han conformado como somos, libres, demócratas, que Permitimos que haya otros diferentes que vivan su vida de manera diferente, su sexualidad de manera diferente, su mundo de manera diferente. Gracias a ellos, a esos hombres y a esas mujeres héroes de nuestra democracia, tuvimos una gran constitución. Y os lo digo a vosotros aquí, que habéis sufrido también el horror de la violencia y con mucha valentía la habéis afrontado. Y con mucha valentía, estoy mirando a Aidoya porque me venía contando algunas cosas en el camino, pero es verdad, con mucha valentía habéis demostrado al resto de este Estado que sois gente valiente que dando la vida por la democracia nos hacéis más libres a todos los demás. Así que ese día, el 24 de octubre, jueves 24 de octubre del año 2019, eh, estábamos todos juntos, estábamos eh, representando la dignidad de este gran país y de esta gran democracia y estábamos eh, dignificando una memoria histórica y democrática que nos conforma en el pasado, que nos hace como somos en el presente, pero sobre todo que nos marca un futuro. Y es un futuro en el que no vamos a admitir totalitarismos, ni vamos a admitir ultraderechas que nos quiten derechos, que recorten libertades. Un futuro que ahora mismo, ahora, sí, oraín, bye, oraín, bye. Lo tenemos en nuestras manos, lo tenemos en nuestro voto, lo tenemos en nuestras urnas, porque es el Partido Socialista Obrero Español quien representa nuestro futuro. Oray bye.